De Puerto Rico para el mundo. Oye, Vitito transmitiendo. Así que suscríbete, que te lo están perdiendo. Entra al YouTube, Vitito 305 Trocker. Pague en la carretera conmigo 12. Dale, suscríbete, no te va a arrepentir. Porque con Vitito a todos lados hay. Oye, suscríbete, que te voy a llevar para Arizona. Arizona. Para que tú conozcas qué precioso es la zona. De Florida para Alabama y Alabama para Kentucky. Para que lo goce. Que nosotros andamos sin yo. Vitito 305 Trocker, el canal de YouTube que te documenta la vida de un camionero. Suscríbete ya, comenta y dar like, que no te arrepentirás. Ya estamos aquí, perdieron la puerta 2. Ahí vamos ahora. Que aquí son dos pares nada más. Gracias a Dios que nos atendieron. Y sigue lloviendo. Miren ese clase de Peterbilt que va a pasar por ahí ahora, familia. Chulería. Miren eso. Él estaba delante de mí, el papá Chicago. Así que bueno, vamos a no perder tiempo. Mañana recogemos en Elizabeth, New Jersey. Así que vamos a ver si de aquí nos podemos mover cerca. Tan pronto terminemos aquí. Cacho, pero qué manera de llover. Dios mío. Ahí está el loquillo. Pero la temperatura. Así andamos nosotros. Bueno, vamos a parquearnos. Buenos días por ahí, por la mañana. Ya llegamos aquí a la tercera y última recogida. Cerca del sitio, algunas 7 millas, 8 millas más o menos. Así que por lo menos descansamos súper bien ahí donde nos quedamos anoche después que terminamos. Tardaron de aviso. Bien, llegamos a las 6, llegamos tarde y me soltaron a las 10 de la noche. Lo increíble es que el hombre me lo dice, que por llegar tarde, lo voy a salir tarde. Así que, pero bueno, es parte del oficio, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo nos va aquí. Ya, ya hicimos el check-in ya. Ya voy a decirle aquí porque si no nos vamos a ir por la nevera. Me dieron la puerta 6, fue súper rápido. Me dieron la puerta 6, dijo la muchacha, ponle la puerta 6, abre las puertas, ponle el shock. Y desconectame la línea y te cargamos. Así que vamos a darle para allá sin pena. Ya no lo anoche dormimos con un bebé. Ya. Estaba cansadísimo, ¿verdad? Que cansado. Se cansa más uno mentalmente que curado que físicamente. Así que bueno, vamos por la puerta 6. A ver si el hombre se movió ya porque había alguien de Prime ahí en el medio. Entonces puede parquearnos. Pero bueno. Estamos puerta ya, familia. Ahí está, vamos a esperar a la hora que nos pongan el producto y vamos a aprovechar para cambiar una de las gomitas de, ¿cómo se llama? De las mangueras que la acabo de ver que está mala. Miren aquí. Así que no tenemos por aquí esperar. Vamos a cambiarle un momento en lo que nos cargan. Aquí fue. Hubo que sacar toda la mercancía, todas, 16 paletas, para ponerla de esta gente y reacomodar todo. Ahora les cuento, busca los papeles. Era de seguir lloviendo, Vine. Por lo que les decía, aquí hubo que sacar todas las paletas, porque lo que ellos iban a meter, pues no. Ahí están bregando, ahí no se mueve. No sé, lo que ellos iban a meter no cabía todo. Todas las paletas que iban no iban a caber. Entonces tuvieron que reacomodar todo, reacondicionar todo, sacarlo todo para afuera. Y le cobraron al broker $465 por eso. Entonces, y obviamente en la parada de ayer yo llegué tarde, que me castigaron como yo dije anterior. Pero yo no llegué tarde por mi culpa, yo llegué tarde porque en la primera parada, que no les pude grabar por todo el ajetreo que hubo en esa parada, por lo mismo, yo dormí en el lugar, tenía appointment para las 7 de la mañana, perdón, para las 8, y esta gente no me soltaron de puerta hasta las 12, y de ahí al otro lugar, yo tenía appointment a las 4 de la tarde, y estaba 5 horas, por el tráfico y toda la cosa, que el broker siempre supo, la mujer del broker siempre supo, mi localización siempre supo todo. Por esa parte, pues no me, ¿sabes? Me dejaron para lo último. Pero bueno, aquí vamos a esperar a ver que terminen ellos ahí para entonces arrancar, porque tenemos que ir por Ohio. Así que bueno, dale.
Activo, familia, activo. Buenos días a todo el mundo por ahí. Buenos días, espero que todos estén por ahí. Estamos ya a 7 minutos del delivery. Nos quedamos aquí en un show del durmiendo con otro Agolegancia todavía. Porque la verdad es que no conseguimos nada, nada, absolutamente nada de para poder quedarnos. So, vamos a ver si nos atienden. Estamos calentando algo en el microondas ahora mismo para desayunar. Vamos a bajarnos a dar una chequeadita al trailer, que la temperatura esté bien. Al troll, la goma, todo, que no haya pasado nada, y que todo esté como debería estar. Y nos vamos para el delivery a ver si en verdad nos atienden. Quiero un café, pero bueno, hasta que no resuelva esto, pues no puedo resolverlo del café. Pero lo vamos a resolver, no es el día. Así que bueno, vamos a ver cómo está la cosa por allá afuera. Bueno, esa clase de hoyo hay aquí, increíble. Así que para este momento se ve todo bien por ahí. Las gomitas nuevas todas. Así que voy a cambiar el mofla. Tanta llovera, no puedo yo, lo tengo ahí. No he podido cambiarlo. Estamos bien, no quiero abrir ahí porque no quiero que baje más la presión. Así que por lo visto estamos bien, familia. Gracias a Dios. Todo se ve bien por ahí. Las gomas, como les dije, son nuevecitas, así que no hay lío con eso. Vamos, esta luz, ya estoy viendo que no me está prendiendo. Tengo que ver qué le pasa, si no, pues cambiarla. Vamos a bregar con eso hoy, que vamos a tener tiempo hoy. Si no llueve, ojalá. Esta no está trabajando, pues esta es señal simplemente. Y las luces del camión, está bien allá, trata de goma. Así que estamos bien, vamos para allá. ¿Qué está pasando, familia? Buenos días, otra vez a todo el mundo. Ya llegamos, vamos parqueados ahí detrás del maquita nuevo ese. Vamos a ver cómo es que funciona esto aquí, porque no tengo ni la menor idea, nunca había venido. Así que dejamos el trozo afuera para no estar en el medio, porque tampoco parece que el sitio sea muy grande. Este es US Food, así que vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Ya hicimos el check-in, familia, esto fue friendo y comiendo, puerta 13. Arreglaron un forla ahí que de. Así que me atendieron súper rápido. El hombre de la gruta fue el que me atendió. Me dijo, abre las puertas y ponte en la 13. Así que de, vamos para allá. Bueno, familia, eso fue lo que traímos. Camarones, salmón. Todo llegó perfecto. Así que bueno, vamos a pegar. Check-in ya, ya estamos acá adentro. Pueden ver ahí. Hay que esperar, familia. ¿Verdad? En el rifle. Por lo que llevo, ¿no? Llevo dos cargas nada más. Hay que tener paciencia, la verdad. Es la verdad. Hay que tener paciencia para esperar, para cargar, para entregar. Así que bueno, esperemos salir rápido de aquí para buscar la otra. Hay de otra. Dale. ¿Verdad que no fallamos con la lluvia esta? Dios mío. Bueno, si hace falta, señor, ni modo. Pero familia, hoy es miércoles. Y yo no he visto la luz del sol, de verdad se los digo honestamente, desde el sábado yo no he visto la luz del sol. Yo lo que he visto es lluvia y nublaera, la verdad se los digo sin mentirles. Pero bueno, ya aquí el pana me puso la luz roja, esperemos que avance, porque ya el broker de la otra carga me llamó. No me está cobrando porque estoy a 9 millas del lugar para recogerla, pero bueno, sí, ya me llamó, así que creo que lo que vamos a recoger es queso. Ahí ya les muestro cuando ¿cómo se llama? Cuando lleguemos allá. Ojalá que lleguemos a tiempo. Yo creo que este chamaco está aquí ya. Vamos a ver. Pues vine, ya me llamaron ya de aquí. Oye, avanzaron. De verdad que mi respeto para esta gente, porque avanzaron rapidísimo, familia. Y creo que no hay que pagar lumper, porque ella me dijo, ven a la ventanilla 1 y ya tus papeles están listos. Así que vamos, chili, dale. Los papeles, ya tuve que firmar más que cuando compré el carro de mi mujer. Tiene muchas hojas, tuve que firmar ahí ahora para que me las dieron. Pero estamos súper bien con el tiempo. Así que bueno, vamos a ir para el truco, verificar que esto esté limpio y nos vamos para la próxima. Dale. Llegamos aquí, familia.
estamos haciendo el check-in ya, así que estamos esperando que el hombre me diga qué puerto, ¿qué? Así que bueno, dale el tiro. Ya nos dieron puerta, esto es rapidísimo. Puerta 21, me dijo el hombre. Así que vamos para allá, hay un par de socios ahí cargando ya. Vamos para la puerta 21 y a comer, que hay hambre ya, ya es el mediodía ya. Así que bueno, dale familia. Ya empezaron a cargar aquí. El hombre me puso la luz ya. Y me puso el candado. Ahí. Solo que me pidió que apagara la nevera para poder cargarme. Así que bueno, tan pronto termine de cargar, pues la prendemos familia. Aquí pues tenemos que cargar el producto con la nevera para acá. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué es la que hay. Ya tenemos los papeles ya. Así que bueno, así que bueno familia, vamos a irnos. Saludos familia, saludos. Ya paramos por hoy ya. Echamos diésel allí. Estamos en Kentucky. Y vamos a agregar con esto, vamos a cambiar la chapaleta. Vamos a arreglar lo de la luz que no prendía. Y la luz de... ¿cómo se llama? Y la luz de la tablilla, ponerla a prender. Aquí les quiero mostrar. Aprovechando, ¿no? El pana de al lado tiene el APU prendido. No sé si lo pueden oír. Ahora bien, este otro pana de aquí al lado tiene un aire de batería. Ni se oye, miren eso. Prácticamente de lo que yo oigo es el abanico. Yo no oigo más nada. Y del otro, el IPU, pues ya ustedes pueden ver. Se oye la diferencia. Pero digo, de este nada más yo lo que oigo es ese abaniquito. Así, es lo único que se oye. Qué culta eso. Esos sistemas nuevos que están saliendo ahora de batería. Pues sí, familia, vamos a ver con eso, vamos a ver con esta luz. Pero es la del lado de allá, del otro lado. A ver si bombilla o algo por acá atrás. Si no, para comprarla aquí. Vamos a bregar con el mofla este, a cambiarlo, ponerlo bien, el que va. Y aquí pues vamos a ponerle la luz a trabajar, y si no compramos una, y a ponerle tornillo, porque este pana le puso extra esto, bro. Así que bueno, ven ahí que tiene el sello. Así que el mismo muchacho me lo puso, no lo puse yo. Así que bueno, vamos a hacer eso. Así que bueno, vamos a ver el video hasta aquí para que no se haga más largo. En el próximo video pues les muestro cómo quedó esto. Y así para pasar un poco más rápido, para poder descansar, porque me quiero ir bien temprano en la mañana. So, ya me quedan 600 millas. Así que bueno, dale, nos vemos mañana. Se me cuidan, bendiciones.